¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar viendo un ejemplo más de lo que es análisis nodal. Para ello tenemos acá un circuito en el cual consta de dos fuentes de voltaje. Uno de ellos es incluso una fuente de voltaje dependiente de corriente, ¿no? En este caso la corriente es I, que está acá denotada. Así que lo que vamos a hacer aquí, y observar que no hay ninguna fuente de corriente, es usar lo que llamábamos el concepto de supernodo. Para ello vamos a tomar todo esto como un nodo, ¿sí? Y determinar algunas corrientes. Por ejemplo, acá vamos a colocar una corriente que vamos a llamar I1. Acá una corriente llamada I2. Con lo cual, de nuestro supernodo, de este nodo grande, estarían saliendo tres corrientes. Tendría saliendo I, que sumaría a I1, que sumaría a I2. Y todo eso sería igual a cero. Luego, I es B1 sobre 2. I1, que está acá, sería B2 sobre 4. Luego tenemos I2, que es B3 sobre 3. Todo eso igual a 0. Si encontramos un múltiplo, este va a ser 12, que vamos a multiplicar a todos y cada uno de ellos, y a ambos lados de la igualdad. Así que tenemos 12 sobre 2, 6 B1, más 12 sobre 4, 3, por B2, B2, más 6 sobre 3, 4, sería 4, B3. Y todo es igual a 0. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es usar el concepto de mallas. Tenemos acá una malla y acá tenemos otra malla. Ley de tensiones de Kirchhoff. La suma de voltajes alrededor debe dar cero, así que comenzamos con esto. Acá es positivo y negativo. Tenemos acá entonces menos B1. Está más 10. Venimos por acá. Acá es positivo, negativo. Sería más B2. Todo es igual a cero. Si acomodamos acá tendríamos así, ¿no? Podríamos colocar así B1 menos B2 igual a 10, ¿sí? Es decir, pasando B1 al otro lado y B2 al otro lado. Incluso podríamos agregarle el B3, ¿no? Es decir, pondríamos así 0, B3. Y eso igual a 10, con lo cual ya tengo ya dos ecuaciones. Me falta una más que voy a obtener de acá, de esta mallita, ¿sí? Y lo voy a tomar de la siguiente manera. Tengo así, tengo por este lado menos B2. Acá viene menos 5i. Bajo y tengo más B3. Y eso igual a 0. ¿Sí? Y es igual a B1 sobre 2, así que eso voy a reemplazar. Menos B2 menos 5. Acá es B1 sobre 2 en lugar de I. Más B3. Todo es igual a 0. Listo. Multiplicamos todo por 2. A ver, para acomodarlo, tendríamos entonces menos 2B2 menos 5B1 más 2B3. Todo es igual a 0. Qué bacán. Ahora esto vamos a cambiarlo de signo para que quede como positivo. Todo lo multiplicamos por menos 1. Me quedaría así 5B1 positivo. Ya ordenándolo también con menos me hace más. Sería más 2B2.
Y este sería negativo, menos 2b3, todo igual a 0. Con lo cual ya tengo las tres ecuaciones y las tres están ordenadas. Lo que voy a hacer es usar Cramer, pero lo voy a aplicar en una, valga la redundancia, aplicación que he encontrado para lo que son matrices. Vamos entonces a introducir los datos. Fíjense, vamos acá. Acá. Acá estamos listos ya para colocarlo y vamos a poner así. Tenemos para la primera ecuación 6, 3 y 4. Así que acá colocamos 6. Acá ponemos 3. Acá ponemos 4. Para la segunda ecuación tenemos 1 menos 1, 0. Aquí sería 1. Acá menos 1, 0. Para la tercera ecuación sería 5, 2 menos 2. Aquí es 5, 2, 2 y con el menos, menos 2. En cuanto a los resultados, para la primera es 0, para la segunda tenemos 10. Y para la tercera sigue siendo 0. ¿Sí? Y listo. Le damos a resolver, fíjense. Hay dos métodos, por matrices o por Cramer. Vamos a darle por Cramer. Y me salen todas las determinantes, ¿no? Esta es la genérica y luego vienen los reemplazos en cada una de las columnas. Para la primera variable, ¿sí? Para la segunda, fíjense cómo se coloca acá. Y la tercera, ¿sí? Con lo cual voy a obtener los valores de cada una de las determinantes de la genérica, de cada una de las variables para B1, B2, B3. Y luego, con la división, obtengo los valores de el voltaje B1, el voltaje B2, el voltaje B3. ¿Sí? Con lo cual es fácil encontrar las corrientes. Por ejemplo, si me piden la corriente I, que está acá señalada, sería B1 sobre 2. B1 ya tengo que es 3.04. 4.35 sería esto sobre 2, que me sale 1.5 y algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Hay varios métodos, hemos visto también con MATLAB. ¿Sí? Vamos a ir así jugando con esto. Lo principal es entonces la creación de las ecuaciones y luego los métodos para resolver, pues pueden variar. Lo dejamos ahí, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Thank you.